Grupo Cero Televisión. Bienvenidos, bienvenidas aquí en ese espacio. El Teatrillo Grupo Cero era un concierto para cantar los poemas de Miguel Oscar Menaza. Hoy presentamos una sorpresa, nos acompaña Kepa Ríos a la guitarra y vamos a ver... Bienvenido, Kepa. Gracias. Vamos a ver. A ver si da... más énfasis a esas melodías. Atleta de mí mismo, corporal. Amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos. Amplias lunas mojadas por la certera lluvia del verano. Besé tu nombre oculto entre las piedras, zafiros, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Gracias. Tenemos una primera aprobación. Muy bien. Hay que llegar al 10, a ver. No demos demasiado pronto una buena nota, ¿no? Tú dices. Entonces, vamos a ir viendo porque aquí tengo la referencia un poco más lejana y entonces no veo... ¡Hola, María! ¡Hola, María! Entonces, María, Maribí, Carlos... Eso es. Bueno, seguimos cantando. Vamos a seguir. Eh.
4. Yo tengo que seguir la diagonal de esto. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla, y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, porque el cantor enloquece y se enciende su mirada, y yo para formarla, ahora rompo la guitarra y cuando intento besarla, ella se pone a llorar como una niña pequeña reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá, porque la mamá está muerta. Y ahí es cuando con ternura deja de llorar y se acerca, me abraza y besa mis labios con mucha delicadeza y me pide tiernamente que le cante esa canción que le cantaba su madre para dormirla a la noche, levantarla a la mañana y al almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor, siempre muy enamorada. Le lavaba las camisas, las faldas y hasta las bragas. Luego se tranquilizaba porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba. Le entregaba mi larga cabellera para que más, ¿no? Que ahí hay una guitarra, hay una, una presencia un poco más voluptuosa, voluptuosa. Voluminosa. Voluminosa. Tú no te gustó lo de voluptuosidad, ¿no? Ya he visto, ya he visto. Entonces, vamos a hacer la canción, vamos a decir, mira, que pa, ponemos en la 3. Ahora. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. David Herbert Lawrence. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón, ahora,
haya nada de todos los sentidos, sostiene mis ideas. Ahora cuando digo que esta es la vida que quiero para mí, y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencilla, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, embebida en futuras apasionadas ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio. Las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma, buscando con tesón perfecta carroña de la melancolía. Fortificadas heridas, las eternas lágrimas, cuando ya no me quede para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como vive. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Muy bien, bravo, qué paz. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. No, pero qué paz, le invité a participar hace 10 minutos, justo antes de que empezase. Así que... ¿Pasaba por aquí? Algo así, como venía al concierto, pues le dije, ¿te animas? Y se animó. Muy bien. Yo empecé de público. Ah, entonces Norma, tenemos esperanza. Y pasar al frente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer una canción que se titula Nací Feroz. ¿Va bien aquí? Sí. Va bien. Mi padre. Celeste y confortable,
es como una manera de presentar a nuestro poeta Miguel Oscar Menaza, y vamos a seguir con poemas de Miguel Oscar Menaza, pero así vamos con este menos uno. Vamos a cantar menos uno a mi padre. Champán.
al cumplir 80 años. Al cumplir 80 años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué 70 libros, pinté más de 1000 cuadros, me recibí de médico, ejercí 50 años. Mujeres tuve hasta 100, hombres tal vez 3 o 4, tuve hijos míos y ajenos, tal vez 40 en total. Amé a todos por igual, y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar, para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera por el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar a esa gente, para curar a esa gente. Y fui médico y poeta y cineasta y cantor, y aunque me duelan las piernas, no dejo de caminar buscando nuevos caminos y poderme enamorar, y poderme enamorar. La, 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 la. Comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Muy bien. Muchas gracias. Has cumplido 80 años, que nuestro poeta acaba de cumplir 80 años, así que le seguimos cantando. ¿Vamos para esta? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Este no tiene. Soy el fino perfume
de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle esta noche, escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencio. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Oh, qué piedra maciza. Amordazado, inquietante amor, el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas, humana carne de enloquecer, de cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo, tu cuerpo, él lo sabrá. Muchas gracias por estar un sábado más en el Teatrío Grupo Cero, en este concierto muy bonito, maravilloso. Bueno, intentamos hacer esta. Sí, él se anima y chicos, se anima. Entonces, vamos a hacer una canción que se titula
salta, corre, brincando hacia el amor, para que Norma pueda bailar un poquitín. Rusa. Así que... Viene Stravinsky, toda la rusa. Escucha, salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Algunas noches siempre.
tiempo. A todas y a todos. Gracias, por seguir aquí cantando, cantando. Bueno, cantando, cantando, la vida se va alegrando. Muy bien, Elena. Y la panza se va llenando. Elena, ya lo sabes. Bueno, vamos a hacer una canción que se titula Mujer Vendimia Azucarada. Mujer Vendimia Azucarada 3. Vamos a ver. Muy español, muy español.
Vamos a hacer. Gracias. Suena muy bonito. ¿Qué harán?
querida, conmigo. Vamos a terminar con nuestra canción, ¿Qué harán, querida, conmigo? Tres, en la tres, aquí está puesto. Vamos con la tres, vamos a ver. En mis amores.
que si no estuviésemos en pandemia te daría un beso. Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos. Elena, Norma, muchísimas gracias. Veo a Carlos y después no veo más. Están ahí bastante lejos, pero ya sé que están cerca, veo ahí. Sí, creo que está Silvi también, gracias. Virginia, un beso grande, muchas gracias. Silvi, Sultana, que dice que le hago llorar, ha visto amenaza. Y eso, así que hasta el sábado que viene, que seguimos cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza, este que está ahí. Un beso a todos. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Chao, chao.